Hola a todos, hoy veremos las Epiphone Les Paul Original Collection 50, 60 y Custom. Se trata de tres modelos de las Les Paul que lanzó Gibson en la década de los 50 y 60. Y cuando pensamos en Les Paul, nos viene a la cabeza ese sonido tan especial. Todas nos transportan ese sonido clásico, pero con ligeras variaciones que nos hacen diferenciarlas entre ellas. Vamos a echarle un ojo. Al ser todas ellas Les Pauls, tienen muchas similitudes. Por ejemplo, todas tienen un cuerpo clásico de caoba y la pala estilo Kalamazoo de los 60. Y cómo no, las pastillas Provaker. Son pastillas Handmaker hechas con las mismas recetas que realizó Gibson en su fábrica de Kalamazoo, con un 18% de níquel. El níquel reduce los ruidos de fondo por su baja conductividad y eso nos aporta un sonido más transparente y nítido. Algo que va a afectar también en el sonido es el tamaño de las bobinas, pues estas duplican el tamaño de una Handmaker. Los imanes que monta son al Nico 2, fundidos en arena, y los cables están recubiertos con cera al vacío para evitar los ruidos de fondo. Como veis, unas pastillas a la altura de cualquier Les Paul Premium, con un cuerpo macizo de caoba de toda la vida. El resultado es una respuesta en limpio y en tono brutal. Ahora que hemos visto en qué se parecen, vamos a ver qué las diferencia. Vamos a tener todos los acabados míticos de la marca repartidos en estos tres modelos. La que tengo yo aquí, la 50s, la encontramos en Metallic Gold, en Heritage Cherry Sunburst y Vintage Sunburst. Las tres tienen tapa de arce AAA. Esta preciosidad que tengo yo aquí, la 60, la podéis encontrar en este acabado, que es el Bourbon Burst, en Iced Tea y en Ebony. El tercer modelo, el Custom, lo encontramos en Ebony o en Alpine White, los dos acabados clásicos de la Custom. A nivel estético también cambian los clavijeros. Esta 60 monta estos Gruber cromados y el Hardware Nickel a juego. En la 50s también encontramos el Hardware Nickel, además combinado con estos clavijeros Epiphone Vintage Deluxe que le dan una estética retro muy chula. Y las Custom llevarán este precioso acabado dorado en los Gruber a juego con el puente y el mítico diamante distintivo de las Custom. Y como veis, los knobs también son diferentes en cada modelo. Hasta aquí tenemos tres modelos donde cambiamos los acabados o el hardware, pero algo distinto tienen que tener entre ellos para diferenciar el tono. Y ahora vamos a fijarnos en el mástil y el cableado. Así es, la 50s, la guitarra que tengo entre las manos, es un clásico renacido, la mítica Les Paul de los años 50, una de las guitarras de cuerpo sólido más aclamadas. Vamos a fijarnos en el mástil. Es un mástil grueso de perfil rounded medium thick. Es una característica que muchos guitarristas buscan para una sensación clásica. En cambio, la 60 representa la continuación en la historia de las Les Paul. Es un mástil moderno, más delgado, se llama Slim Taper, y es un mástil preferido para la gente que busca mayor comodidad, agilidad, incluso rapidez. Las Custom también montan este mástil más delgado, el Slim Taper, que para mí es algo más cómodo. Pero lo mejor es que vengáis vosotros mismos a probarlas. Aquí en Alphasonic, como podéis ver, siempre tenemos varias en stock.
No solo el mástil va a hacer que los tres modelos suenen diferente. Aunque todas montan las mismas pastillas, el cableado va a hacer que suenen un poco distinto. Así es, la 50s lleva un cableado característico de la época de los 50, con un condensador conectado entre tono y volumen. Nos aporta un sonido contundente y con más sustain, y no perdemos tanto brillo al bajar el volumen. Tanto la Custom como la 60 llevan este cableado más moderno, con el condensador solo conectado en el tono. Como veis, estos tres modelos de Epiphone de la Original Les Paul Collection son un homenaje a las Gibson de toda la vida. Son unas recreaciones muy fieles. Lo mejor de todo es que son muy asequibles para todo el que busque ese sonido clásico de Les Paul. Y una buena noticia para los zurdos, todos los modelos cuentan con su versión left-handed. Como siempre, si tenéis alguna duda podéis dejarla en los comentarios y os esperamos en el próximo vídeo. Adiós.